Club Xelajú, Mario Camposeco y Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invitan a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a Xela. Abra su cuenta super chida, Ban Rural. ¡Rompe la marca anotando el gol! Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, ¿eh? Oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Irtra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo, hoy día lunes 24 de noviembre del año 2014 y en pleno festejo, 72 años de aniversario para el equipo de Xelajú Mario Camposeco, 72 años de vida. Y hoy pues un programa especial, los últimos 15, 18 minutos pues van a ser dedicados al equipo de Xelajú, dedicados sí, a esa final del año 95-96 con entrevistas de los protagonistas, el caso de Mariano Crisanto, el técnico Marvin Rodríguez, Jimmy Vargas, el Picho Trujillo. Y bueno, todo lo que se vivió en el Estadio La Pedrera lo vamos a estar reviviendo hoy nuevamente. Así que estén pendientes del programa y pueden mandar también sus mensajes al teléfono que aparece en pantalla para que ustedes puedan desearle al equipo de Xela pues muchos años más de vida. Algún mensaje especial, pues ahí está el teléfono 5672-4041. Y acá pues vamos a estarle dando lectura a sus mensajitos. Buenas noches, don Alfredo. Bienvenido y listos para otra edición más. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Es de esa manera. Estamos listos para presentarles todo el resumen del fin de semana. Y vamos a repasar los resultados que se dieron en Italia, en España y cómo está la tabla en México luego de esta jornada que se dio a este fin de semana, la número 25.
Así quedaron los resultados. Bolonia 0, Roma 1, Livorno 2, Verona 3, Chievo le ganó 2-0 a Catania, Inter y Cagliari empataron a 1 y Sampdoria perdió 2-0. Udinese y Atalanta empataron, Juventus le ganó 1-0 a Torino, Lazio 3, Sassuolo 2. Y bueno, así fueron los resultados que se dieron en esta jornada número 25. Pues la tabla general de posiciones sigue siendo encomendada por el conjunto de la Juve, que tiene 66 puntos y su más cercano perseguidor es el equipo de Roma. Con 57, luego vemos a Napoli con 50, Fiorentina con 44, Inter que tiene 40, 39 para el Verona, 36 para el Parma y el Torino. Y bueno, pues viene la jornada los resultados del fin de semana en el fútbol español. El Real Madrid le ganó 3-0 al Elche, el Getafe empató con el Celta, Real Sociedad también derrotó 3-0 al equipo del Barcelona, Rayo perdió ante el Sevilla, Betis cayó ante el Athletic de Bilbao 2-0, Valencia le gana 2-1 al Granada, Osasuna pues derrota 3-0 al Atlético de Madrid y hoy se jugó el partido entre Español y el equipo de Villarreal. Pero el Real Madrid, pues con esa victoria y la derrota del Barcelona y el Atlético de Madrid, es el líder con 63 puntos. Luego encontramos en la cuarta posición al Athletic de Bilbao con 47, Real Sociedad que tiene 43, Villarreal con 40, Valencia con 35. Y de esta manera se dio lo que es el fútbol español. En el fútbol mexicano, el Cruz Azul es el líder con 22, Toluca tiene 19, Pumas con 14, Pachuca con 13, América con 12, al igual que Guadalajara, León con 11, los mismos puntos para Chiapas. De esta manera es como se ha desarrollado la jornada en el fútbol internacional. Y vamos a pasar a hablar del fútbol guatemalteco y la primera división, lo que se dio este fin de semana en el grupo B y en el grupo A. Así fueron los resultados y bueno, vamos a los partidos, donde el equipo de Antigua, pues jugando en casa, recibió al equipo de Zacachispas de Chiquimula. Y bueno, al final termina en goleada este partido favorable 6-1 del conjunto de Antigua sobre el equipo de Zacachispas. Preocupación dentro del equipo de Zacachispas es la segunda goleada que recibe. Antes lo había goleado el equipo de Cobán. Ricky Murga abría el marcador, luego vendría el Chino Estrada con esta anotación para ir aumentando ese 2-0. Vendría esta otra jugada tratando de llegar por las bandas el equipo de Antigua Guatemala y el centro para que apareciera Pablo Centurión y hacer el tercero. Bueno, de esta manera era como le iban anotando muchos goles al equipo de Zacachispas. De nuevo el Chino Estrada se hace presente también dentro del marcador. Ricky Murga lo hacía de forma constante con su segundo gol dentro del partido y el Chino Estrada cerraría la cuenta para ese 6-1 en favor del equipo de Antigua Guatemala y con esto pues crearle muchos problemas al equipo de Zacachispas. En otros resultados, Cobán empató a 2 con Carchagua, Tatoya también empató a 2 con Misco, Atlético Jalapa empató a 0 con Sayaché, Zacapa 2, Achuapa 1. Y bueno, no cabe duda que el equipo de Antigua Guatemala fue el más beneficiado con esa goleada, pero a pesar del empate de Guastatoya sigue firme en ese primer lugar con 14 puntos, Antigua con 11 al igual que Cobán, luego está Carchá con 10, Misco con 9 y Zacapa también con 9, con 8 está Sayaché y Atlético Jalapa y el equipo de Zacachispas y Achuapa con 7 puntos. Y en el grupo A, Petapa le ganó por la mínima diferencia al conjunto de San Pedro en esta jornada del fin de semana. La única anotación del partido, Rodman Sandoval para el conjunto de Petapa. Y con este resultado, el equipo de Petapa alcanza lo que es la segunda posición en la tabla general, porque Huehueteco, con 12 puntos, mejor diferencia de anotaciones, es el que está ahora en primer lugar tras su victoria ese fin de semana 1-0 sobre el equipo de Barías. Así que 1-0 gana el equipo de Petapa, los Gallos de San Pedro. Y Aurora, que enfrentaba al equipo de Ayutla, este equipo de Ayutla con muchos problemas, sobre todo en el tema económico. Denis Rosales aprovechaba el rebote que dejaba a medias el portero para mandarle al fondo de la portería y decretar el 1-0, que sería suficiente para este equipo de Ayutla y de esta manera poder sumar 3 puntos muy valiosos para lo que representa este equipo de Ayutla. Y el tema del equipo de Aurora me parece que pues muy comprometido. Tiene 25 en el acumulado, pero Varillas también ya está con muy cerca de ellos con 2 partidos menos y no cabe duda que el panorama para el equipo de Aurora en el tema del acumulado se empieza a complicar. Achuapa sigue siendo el último en lo que respecta al acumulado. Y el conjunto de Chantla en casa recibió al equipo de La Gomera y al final un empate a 1 ganaba el equipo visitante acá en esta jugada.
a través de Oscar Martínez se abría la cuenta y ganaba el equipo de La Gomera en el estadio Buenos Aires de Chantla, allá en Huehuetenango. Pues se daba este partido este día domingo en horas de la mañana, 11:30 fue el partido, y al final terminó en empate. Se puso en ventaja el equipo de La Gomera en el primer tiempo, y en el segundo tiempo es donde se va a venir pues la paridad en el marcador para el conjunto de Chantla, que pues suma un punto y no le sirve de mucho en cuanto a sus aspiraciones de poder estar dentro de los clasificados el conjunto de Chantla, porque ahora es octavo en la tabla general de posiciones, tiene un total de 8 puntos, se aprieta la tabla de hecho en este grupo A. Y acabemos la anotación, la única para el equipo de Chantla, Hernán Torres, para el empate a 1 entre el equipo de Chantla y La Gomera. De esta manera es como se cumplía este partido, beneficioso el equipo de La Gomera al rescatar un punto como visitante ante esa anotación de Oscar Martínez y la que acabamos de ver de Torres. En otros resultados, Aurora pues terminó perdiendo 1-0 ante Ayutla, Petapa le gana 1-0 a San Pedro, Huehueteco derrota 1-0 a Varillas, Chantla empató con La Gomera y la Nueva Concepción derrotó 1-0 al Puerto de San José. Y así está la clasificación, Huehueteco con 12 puntos es primer lugar, el equipo de Petapa con 12, San Pedro con 11, Ayutla con 10 al igual que La Nueva, el Puerto con 9 al igual que Aurora, Chantla y La Gomera tienen 8 y un solo punto para el equipo de Varillas, que este próximo fin de semana jugará en condición de local. Vamos a ver si nuevamente retoma la actividad en el estadio de Malacatancito. Y una lucha directa con Aurora, porque Aurora tiene 25 en cuanto al acumulado y ya se le está acercando el equipo de Varillas. Vamos a un contacto comercial y al volver revisamos lo que ocurrió en la jornada del fútbol guatemalteco. Y bueno, felicitaciones al Club Xelajú Mario Camposeco, a la afición de Quetzaltenango también, que ha estado siempre con ese respaldo enorme al equipo. Hoy, en pleno aniversario, 72 años de existencia para el Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco. Vamos al contacto comercial y volvemos con más. A disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Xela, a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pionero en venta y distribución para el sur occidente, séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Liltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya
teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo de dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. El amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar un chuco, ¿eh? Oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Bueno, continuamos con más y vamos a platicarles de lo que fue la actividad del fútbol guatemalteco en la jornada número 8 de este torneo clausura 2014. Iniciemos hablándoles del equipo de Municipal que recibía al equipo de Halcones, lleno completo en el estadio El Trébol, 6,000 boletos según el reporte de la Liga Nacional. Pues en cuanto a la venta de este partido, bueno, fue el mejor ingreso al final de esta jornada número 8. Definitivamente había mucha expectación por ver de regreso con Municipal a Carlos El Pescado Ruiz y me parece que fue pues algo que llamó mucho la atención para que los aficionados de Municipal se hicieran presentes y poder observar el debut con Municipal por parte de Carlos El Pescado Ruiz, a pesar de que el equipo de Municipal intentó, le sigue faltando, me parece, pues ese volumen de juego que no muestra de forma continua, donde hay muchos pases que se dan malos en un tramo de unos 4 o 5 metros y creo que por ahí le pasa esa factura al equipo de Municipal, a pesar de que tuvo algunas llegadas importantes como esta, pero que de nuevo el portero Byron Ramos se lucía haciendo este tipo de atajadas, y es que de muy cerca le cabecearon en la oportunidad anterior esta chilena que intentaba el equipo de Municipal, que trataba de llegar y de manejar de mejor manera pues lo que era el tiempo, los tiempos del partido. El primer tiempo de hecho terminó en empate a cero. Y al final pues el equipo de Municipal gana por la mínima diferencia acá en esta jugada, donde realmente esta instalación deportiva, don Alfredo, sí necesita una buena remoción en cuanto al engramillado, porque acá no es la fortuna de que Darwin Oliva le pegue fuerte a la pelota, es la mala fortuna para el guardameta que le pica mal antes de poderla atajar, porque Byron Ramos fue figura importante con el equipo de Halcones, evitó en varias oportunidades la posibilidad de anotación y se daba el 1-0 en favor del equipo de Municipal. Acá reaccionaba el equipo de Halcones, la pelota se iba al poste izquierdo de la portería defendida de Santiago Morandi, una jugada más para el equipo de Municipal y muy bien la reacción del guardameta en reiteradas oportunidades, más que todo en este segundo tiempo fue donde el guardameta Byron Ramos pues pudo evitar ahí más anotaciones para el equipo de Municipal, y está ahí frente a la portería Darwin Oliva, pues se la pierde, bien por la reacción del guardameta al final, que pues ya tiene 3 jornadas de jugar en la portería de Halcones y hasta el momento pues lo ha hecho muy bien.
Estupenda la actuación que ha tenido Byron Ramos luego de regresar de esa suspensión, y lo ha demostrado en estos partidos, pues teniendo grandes reacciones, achiques impresionantes, y pues la muestra fue esa que terminó quitando de la línea de su propia portería. Y sí, Municipal ya en este segundo tiempo mejoró bastante, siguió llegando, pero no tuvo esa contundencia que necesitaba para poder aumentar ese marcador. Se mantenía en el 1-0 y el equipo de Halcones de la Mesilla pasaba problemas bastante serios, sobre todo en este segundo tiempo. De nuevo, Byron Álvarez pues se luce ahí para evitar, Byron Ramos para evitar esa anotación que buscaba Municipal para aumentar el marcador. Y acá engaña muy bien el pescado al árbitro central Walter López. Acá llega antes el cierre del defensa del conjunto de Halcones y la hace más aparatosa ahí el jugador del equipo de Municipal, que de hecho pues ya se tomó la decisión de que no irá el próximo miércoles a Malacatán, y es parte de la negociación que tuvo este jugador pues con el equipo de Municipal. Ahora pues se toma la decisión que no irá, entre comillas diríamos, el técnico dice que es por reacondicionamiento físico del jugador para no exponerlo en una cancha sintética, pero no se va a presentar al Estadio Santa Lucía el próximo miércoles el equipo de Municipal con el pescado por esta situación, y sin el pescado, mejor dicho, y sin Darwin Oliva porque acumuló su cuarta en el torneo. Dos bajas sensibles entonces para Municipal. La Universidad enfrentando al equipo de Comunicaciones, principales acciones de lo que fue este partido, los disparos que buscaban cómo hacerle daño a la portería de Juan José Paredes por parte de los delanteros de la Universidad. Respondió el equipo de Comunicaciones con esta atajada de Carvajal, pero el equipo de la Universidad está pasando por un gran momento, se mantiene en esa primera posición mostrando que el ritmo que trae es impresionante, a pesar de que se enfrentó al equipo de Comunicaciones y que podía marcarle una amplia ventaja, como al final eso se logró en el caso del equipo de la Universidad, o reducirle el equipo de Comunicaciones, pero hubo jugadas importantes donde la Universidad buscó hacerle daño al equipo de Comunicaciones. Lo lamentable fue los incidentes que se dieron al final de este partido, y sigue siendo presa fácil pues los aficionados en los escenarios deportivos. Y esta barra o porra del equipo de Comunicaciones realmente ha hecho estragos, don Alfredo. ¿A dónde va? Causa problemas. Y vamos a ver si hay alguna reacción por parte de la misma dirigencia, porque los dirigentes son los que al final tienen ahí que ponerse de acuerdo para pero evitar. Más me parece, José, los dirigentes del equipo local. No dejarlos entrar y está solucionado. Sí, pero que se pongan de acuerdo todos los dirigentes de los equipos departamentales. Eso sería. En Coatepeque hubo problemas, don Alfredo. Yo fui presa de los problemas, y gracias a Dios solo una piedra impactó en el vehículo donde nos conducíamos. Pero realmente sí es penoso para este equipo de Comunicaciones, y bueno, que siga pasando esta situación, porque aquí ya no son aficionados al fútbol, son vándalos que están aprovechándose de ir a una instalación deportiva a causar problemas. Y lo lamentable es que la violencia no cesa. Hay problemas en la primera división, en la segunda, en la tercera, y este fin de semana pues Xela no fue la excepción en cuanto a la participación de su categoría sub-17, porque jugadores que fueron agredidos en el estadio Israel Barrios, los más afectados, Andrés Barrios y Dani Ortiz Jr. en el estadio Las Gardeñas, cuando la sub-17 de Xela enfrentó al equipo de Coatepeque. Así que hay que tomar en serio esto, don Alfredo, pero si la dirigencia no hace nada, no va a pasar nada. Y podemos pasar horas y horas, programas y programas diciendo, sugiriendo, pero si ellos no quieren actuar, no se soluciona absolutamente nada. Así que mejor concretémonos entonces a lo deportivo, porque me parece, José, que va a ser en vano que estemos hablando si no se... La solución es sencilla, no dejarlos ingresar, y ahí me parece que ya se están quitan. Plenamente identificados, ya es mucho realmente, ya el vaso ya está balsado, don Alfredo, con la afición específicamente de Comunicaciones, porque realmente es la que más problemas ha provocado durante unos 4 o 5 torneos anteriores, don Alfredo, y han sido constantes. En todas las canchas a donde van, provocan problemas, ya sea en el estadio, afuera del estadio, incluso acá en Quetzaltenango, hasta en la rotonda, en el Monumento a la Marimba, en la Cuesta Blanca, pues han hecho de las suyas cuando han venido acá a Quetzaltenango. Y capturaron a dos, uno de ellos tenía orden de detención la vez anterior. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. Lo capturaron, pero no pasó nada al final. No, bueno, se toman situación bastante realmente difícil. Pero la solución es sencilla.
no dejarlos ingresar. Y ahí me parece que se evitan muchos problemas. El que sí no soluciona su problema es el puerto de Ixtapa. No gana, a pesar de que juega como local, cuando va de visita le cuesta también. Y es que con estos errores, como este gol que se le va al portero del puerto de Ixtapa a través de Ricardo Mina en el disparo, pues para comprometerlo y para complicarle mucho más el panorama al equipo del puerto de Ixtapa, que se encontró perdiendo ante el equipo de Mictlán, que está haciendo un buen torneo. Vean este otro error que termina cometiendo ahí el portero de Ixtapa, pero afortunadamente el delantero de Mictlán no concretaba y se mantenía ese 1-0, y parecía que el equipo de Ixtapa dejaba escapar pues otra el sumar puntos como local. Recuerden que el equipo de Halcones en el minuto 90 a través de Lester Ruiz le hizo daño, le ganó 1-0, y acá se le estaba complicando y mucho el panorama al equipo del puerto de Ixtapa. Y 95 aficionados, según el reporte de la Liga Nacional, estuvieron en este estadio, en el Armando Barías, viendo el empate, pues que en último minuto conseguía el conjunto de Ixtapa a través de Álvaro Salazar, el jugador panameño. Así que se reparten los puntos e Ixtapa se mantiene en la última posición con 6, no solo en el torneo, sino en el acumulado. También tiene problemas junto al equipo de Coatepeque. 1-1. Si no estoy mal, José, usted me corrige, el Deportivo Malacateco creo que tiene 35 en el acumulado. Está como entre 13 y 14 puntos de diferencia en relación al equipo del puerto de Ixtapa, que al final logra rescatar ese marcador de empate y sumar un punto. Sí, el conjunto de Coatepeque pues tiene problemas. Acá está la tabla general de posiciones de este torneo y sí, pues vamos a tomar en cuenta eso, don Alfredo, para poder ver cómo se encuentran las posiciones en cuanto a este torneo. 699 aficionados se dieron cita al estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, este sábado por la tarde para ver el partido entre Suchitepeques y Malacateco. ¿Y qué le pasa a la afición en Mazatenango, que ha olvidado ir al estadio, don Alfredo? Tienen que volver al estadio y apoyar. Vean, este gol en el tiro de esquina, ¿dónde andaba escondiéndose el portero Álvarez del equipo del Deportivo Malacateco, que deja todo el espacio del otro lado y ahí se da la anotación del argentino Carlos Davio para el 1-0. Luego vendría esta tajada muy buena por parte de Shane Orio, portero del equipo de Deportivo Suchitepeques, ante la llegada por parte del Deportivo Malacateco, que trataba de buscar esa anotación, y el desborde por parte de Wilber Cal bien en el centro, y apareció Jorge Serna para hacer esta anotación, lo que significaba ese empate en el partido. Era momentáneo, muy poco lo que pudo hacer el equipo de Malacateco en el primer tiempo frente a este equipo de Suchitepeques, que muy bien lo está haciendo en el torneo, don Alfredo. Y el aficionado pues no comprenderá tanto esa situación en cuanto a la inclusión de jugadores juveniles. Y lo ha hecho Cluarte Claverín, constantes jornadas lo ha hecho en este torneo y ha hecho debutar a varios jugadores. Carlos Barros, titularísimo con el equipo del Deportivo Suchitepeques. Sí, agarró la titularidad. ¿Y dónde se formó Carlos Barros? En el equipo de Xelajú Mario Camposo. Y Derian Ramírez, un jugador contención, jugador número 8, buen porte, 16 años para haber debutado. Debutó en el partido frente a Halcones, en la pérdida 1-0, y le dio continuidad a Walter Claverín en esta jornada a este jugador juvenil. Así que pues ahí va caminando. Han debutado entre 5 y 6, me parece, en este torneo con el equipo de Suchitepeques. Sí, entre jugadores de experiencia y juventud, pues ahí va el equipo de Suchitepeques. Y acá, pues el nuevo Álvarez del guardameta nuevamente. Y era el 3-1 en el marcador. Con esto pues se estaba casi finiquitando la situación. Ese disparo de Roberto El Tico Porras, Shane Orio, bien en cuanto a lo que fue ahí la reacción en el partido. Suchi en esta jornada fue el equipo pues más limpio en cuanto a la jornada. Ni una sola tarjeta de amonestación en esta jornada 8 en el partido. Y así que estará completo para el próximo compromiso cuando tenga que enfrentar al equipo de Mictlán. Mientras que en Malacateco, acá fue expulsado José Castañeda y no verá actividad cuando Malacateco reciba a Municipal el próximo miércoles en el Estadio Santa Lucía. Muy bien, entonces por parte del Deportivo Suchitepeque suma 3 puntos valiosísimos, y el que sí no cede como local es el Deportivo Marquense, cuando recibió al equipo de Deportivo Coatepeque sábado por la noche, un partido que se esperaba que fuera bastante difícil, pero se vinieron las primeras posibilidades para el equipo del Deportivo Marquense, que trató de llegar y trató de buscar cómo abrir ese marcador. Un Deportivo Coatepeque que me parece
sigue adoleciendo de muchas fallas y es ahí donde empieza a comprometerse. Aquí se pierde la pelota y vean, mal parado, pasa de largo. El que estaba sobre el sector de la derecha le termina habilitando a Johnny Brown y la aprovecha y la define de esta manera. Ahí está entonces la definición de Johnny Brown, gracias a nuestro compañero Fernando Díaz que estuvo en la cobertura de este partido. Don Alfredo, y acá llama la atención, 2,086 aficionados, buena cantidad de público en este horario para el equipo de Marquense, que mantiene el invicto en casa, ya son 18 jornadas sin perder, y bueno, ahora pues fue presa el conjunto. Dos empates, cuatro, ¿verdad, Jos? Dos empates con en los cremas y con los rojos. Sí, con los cremas y con los rojos, y así es como se ha venido manejando el torneo. De ahí victorias en condición de local para el equipo de Marquense, que el próximo miércoles visitará el conjunto de Halcones. Y acá vemos las acciones más importantes del partido. Marquense tendrá dos bajas para la próxima jornada, Kenwi Velázquez y Leonel Noriega, que acumularon su cuarta en el torneo. Coatepeque no verá acción, Alvin Mendoza, pues que de hecho pues acumula su cuarta, y hoy fue presentado ya Richard Presa como técnico del equipo de Coatepeque, a ver qué tal. Y asistente técnico será Gonzalo Romero para el equipo de Coatepeque, que aún no ha definido dónde va a jugar, pero todo apunta que será en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, porque se tendrá que cumplir esa suspensión que le fue dada la semana anterior. De dos partidos, bueno, lamentable la situación que vive el Deportivo Coatepeque, pero este Deportivo Marquense sigue haciendo bien las cosas, muy parecidas las jugadas, tanto la del primer tiempo como esta de Johnny Brown, que les gana por potencia y por velocidad, y también mal parada de nuevo la saga por parte del equipo del Deportivo Coatepeque. Vean, ahí pasa de largo el despeje que venía desde Marvin Barrios y la aprovechó bien Johnny Brown para hacer el segundo gol. 2-0 estaba el marcador en ese momento en favor del equipo del Deportivo Coatepeque, que trató de reaccionar, pero que ya en el segundo tiempo muy poco pudo hacer por parte del equipo de Coatepeque para buscar pues descontar y aprovechar si había una oportunidad más para poder empatar el partido. Pocas llegadas en el segundo tiempo, José, del Deportivo Coatepeque. Sí, y Agustín Herrera, que una sola gaviota pues no va a hacer nada en el ataque, y en el caso del mexicano es el que es más incisivo en el ataque, Giovanni Morales, el caso también de este Wilber Pérez, pues se han tratado de juntarse, pero no le entienden la idea de juego, porque es un jugador interesante con características y condiciones. Tiene mucha movilidad. Sí, rápido se pierde de los defensas, pero no hay quien le acompañe al mexicano. Y acá vendría la habilitación del Tyson Alvarado, el centro, y se duerme ahí Marvin Barrios para pues que al final pues Luis El Canche Rodríguez se le dé la acreditación de la anotación del descuento. Ya casi faltaban 5 o 6 minutos para finalizar el partido cuando el equipo de Coatepeque trata de reaccionar, y vamos a esperar a ver qué ocurre el próximo miércoles. Juegan en condición entre comillas de local, reciben a Heredia, estrenan técnico Richard Presa, y vamos a ver si al final es en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, el partido, porque esa es la cancha alterna que tiene el equipo de Coatepeque. Se recuerda que al inicio del torneo se decía que Richard Presa iba para Municipal. Sí, habían varias versiones. Por ahí se quedó Richard Presa. Pero Richard Presa fue a ver el partido Xela Coatepeque. Ahí estaba de invitado, en el invitado de honor, en el palco. Me recuerdo que lo vio en la tribuna. Me imagino que se quedó por allá en Coatepeque para ser tomado en cuenta, y al final pues logra su cometido. Y vamos al partido donde Xela perdió frente al equipo de Heredia. Y ahí se perdió la pelota. Ahí vemos sí cómo no se puede tener la posesión del balón Johnny Girón, y luego pues trata la forma de recuperar ahí Kevin Arriola, pero se pierde, y acá pues la técnica le faltó al guardameta José Mendoza para poder evitar ese disparo, pero es muy difícil, don Alfredo, a esa distancia, pues que la pelota pues agarró un extraño. Ahí se pierde la pelota, ¿ve? Ahí sí es donde se pierde. Primero Johnny Girón pierde la pelota. Jugada de seguridad. Osman López hace lo que quiere por la banda de la derecha, pelota hacia atrás. Aquí trata de llegar Kevin Arriola, pero no hay marcación ahí en bloque, don Alfredo. Se deja la posibilidad a medias el despeje de Rangel y el disparo al final de Chacachaca, que se iba al fondo. Estaba casi contra la línea lateral. Entonces una jugada de seguridad era lo más adecuado ahí para evitarse pues esta complicación de perder la pelota, y era el 1-0. Y acá se da esta nota por parte del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, le terminan invalidando la jugada. Me parece que no existía el fuera de juego que en línea le abanderó al central Jonathan Polanco, y entonces el marcador se mantenía en el 1-0. Desafortunada ahí la intervención de José Mendoza en el gol, José, pero si hacemos cuentas, ¿cuántas veces ha salvado Mendoza
al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, me parece que esta no vale nada a comparación de todo, sí, lo que ha evitado. Todo lo que ha hecho. Él quiso sacarla, pero el contacto con la mano no fue la mejor y ahí se complicó y por eso se dio esa anotación. Pero el error empezó desde donde se perdió la pelota y vean dónde terminó. El equipo de Xela en el segundo tiempo ya tuvo más llegada, algunas oportunidades como estas, pero que desafortunadamente no se le daba la dirección correspondiente. Y ven también Calderón estuvo en una mañana muy buena y evitó que se diera esa anotación del equipo de Xelajú. Y desde acá inicia la jugada para que se dé el segundo gol del equipo de Heredia. No sé, no hay una toma clara para determinar si había fuera de juego, pero quedó mal para la saga, no hubo marcación en la media cancha. Vean a Osman López con qué libertad va a dar el pase. Ya pues arrancó ahí el jugador Palacios del equipo de Heredia. Es Milton Palacios y definió de esta forma para el 2-0. Y así era como se iba a escribir la historia. De ahí sale expulsado Ulises Mendívil para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Será una baja importante para este próximo miércoles cuando Xela tenga que recibir al equipo de la Universidad. La Universidad, pues una baja también. Jimmy Barrios, que acumuló su cuarta en el torneo, no tendrá actividad. Así que se viene sin puntos el equipo de Xela de esta difícil cancha del estadio de Morales Izabal. Y el próximo miércoles una tarea más que difícil, don Alfredo, porque reciben al líder, un equipo que está en vena pues con su goleador, 11 goles ya para Carlos Camiani, y pues ahí está en la primera posición con 18 puntos, Suchi con 13, Marquense con 13, el equipo de Comunicaciones con 12, Municipal con 12, Mictlán con 12, Heredia con 11, Xela y Halcones con 9, Coatepeque con 8, Malacateco con 7 e Iztapa con 6 puntos. Así está la jornada 9, don Alfredo. Coatepeque recibe al equipo de Heredia. Osvaldo Aldana, el árbitro central para este partido, que definitivamente será en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, si otra cosa no pasa, porque le pueden quitar la sanción al estadio Israel Barrios entre el martes y el miércoles. Malacateco jugará a las 3 de la tarde, recibe a Municipal, y Maynor Velázquez, el árbitro quetzalteco, tendrá continuidad. Estuvo dirigiendo el partido entre Marquense y Coatepeque, ahora dirigirá este partido entre Malacateco y Municipal. Halcones recibe al equipo de Marquense y el árbitro designado para este compromiso es Otto Barrios. Estadio Comunal de la Mesía, 15 con 15 el próximo miércoles 26 de febrero. Y por la noche, 3 encuentros. Comunicaciones Iztapa en el estadio Cementos Progreso. El equipo de Comunicaciones recibe al equipo de Iztapa, Ronaldo Mejía, el árbitro central para este compromiso a partir de las 8 de la noche en el estadio Cementos Progreso. Y en el estadio de Asunción Mita, Jutiapa, el conjunto de Mictlán va a enfrentar a Suchitepeques. Armando Reina, el árbitro designado para este compromiso. Uno irá al oriente, el otro se quedará en el occidente, porque Armando Reina estará en este partido y su hermano Pedro Oscar Reina estará dirigiendo el partido a las 8:30, el partido que cierra la jornada 9 este próximo miércoles acá en el Mario Camposeco. Oscar Reina, el árbitro para el partido entre Xela y el conjunto de la Universidad de San Carlos. Partidos interesantes ya el próximo miércoles. Y como quien dice nada, en una semana pues estaremos casi cerrando ya la primera vuelta. Sí, va todo vapor este torneo de Liga Nacional. José, lo que platicábamos acerca del Puerto de Iztapa, ¿cuánto tenía de diferencia entre el Puerto de Iztapa y el Deportivo Malacateco? Creo que sí eran 35, son, ¿verdad? 35 puntos para Malacateco. Y tienen 22, Iztapa. Sí, son 13 puntos los que tiene de diferencia. Coatepeque con 27. Pero me refería a Iztapa por ser el último y que la posibilidad de alcanzar al antepenúltimo, que es el Deportivo Malacateco. Sí, tendría que ganar 4 partidos y un empate que perdiera prácticamente Iztapa. Cosa que es bastante difícil. Ya al cierre de la primera vuelta, pues casi diciéndole adiós. Recibimos sus mensajes a este número, 5672-4041, por el aniversario de Xela. Si quieren mandar algún mensaje especial, al volver tendremos todo lo relacionado al partido que se dio allá en el estadio Cementos Progreso, un 2 de junio del año 96, donde Xela pues se coronó campeón, y precisamente este martes será un homenaje especial para los jugadores de este título acá en Quetzaltenango, en el Teatro Municipal. Volvemos con esto y las entrevistas también al final de ese partido. Vamos a recordar todo esto. A
disfrutar del tablazo de shots de tequila. Y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Shela, a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kempo Karate, aeróbicos, cardio, spinning, pesas, sauna, baile, tai bo, pilates. Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos del IRTRA, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Yo, el original Chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Bien, y si usted aparece en el siguiente bloque, pues se va a impresionar porque no, sí pasan los años
Ya son 18 años, don Alfredo, el 2 de junio del 96 en que Xela se hizo campeón frente al equipo de Comunicaciones, así que compartamos el material rápidamente, el resumen completo de este partido de vuelta en el estadio Cementos Progreso, y así era como se vivía ahí en esa instalación. Un 2 de junio del año 96 se había ganado el partido de ida en el Mario Camposeco, anotación de Selvin Rivera Galindo, coincidentemente en el primer minuto del segundo tiempo, pues Xela le ganó acá con la anotación de Selvin Rivera Galindo al equipo de Comunicaciones en la gran final de este torneo. Y acá tenemos al once inicial del técnico Marvin Rodríguez en esa oportunidad, pues que fue impresionante ver el grupo, la cantidad de público de Quetzaltenango, don Alfredo. Me recuerdo que únicamente 2,000 boletos habían dado para la afición de Quetzaltenango, pero al final mucha gente de Quetzaltenango estuvo en el estadio. Fernando Do Patterson en la portería, René Villavicencio, Jaime Batres, Freddy Villanueva y Javier González en la defensa, Jimmy Vargas, Francisco El Conejo García Rosales, Roberto Aguilar, César Aníbal El Picho Trujillo, José Alberto Solano y Horacio González fueron los que en esa oportunidad pues entraron en el once inicial. Carlos Cano, el guardameta suplente, Hugo Leonardo Mora, Ricardo León, Mariano Crisanto Meléndez e Isabel Saucedo también, que estuvo en la banca, dirigidos por el técnico costarricense Marvin Rodríguez. En esa oportunidad pues vimos el partido del graderío, don Alfredo. Íbamos al estadio como aficionados y fue impresionante estar ahí en esta instalación deportiva y vivir ese título del equipo de Xelajú Mario Camposeco, que enfrentaba un equipo de Comunicaciones completo y con figuras interesantes ahí, con un tetracampeonato ya en el torneo. Desde ya queremos agradecer a esa gente tan linda que nos ha acompañado la mañana de hoy, y pues esperamos en Dios de que el campeonato 95-96 se pueda ir para Quetzaltenango. No olvidarnos también de toda esa gente hermosa que nos acompaña allá en Quetzaltenango. Yo creo que aquí sale el campeón, esperamos en Dios sea un partido bonito para que la gente salga contenta, sea el resultado de quien sea, ¿no? ¿Presionados o motivados con esta gente? Bueno, motivados con la gente que vino de Xela, aunque es muy poca lo que hay de los cremas, pero nos sentimos contentos de que hayan hecho el esfuerzo de venir hasta acá. Vamos a tratar la forma de que nos vayamos todos juntos contentos y con el título. Maldice, adelante, vamos. Bien, ahí está entonces el inicio del partido, el árbitro central, Filadelfo Díaz, don Alfredo, en esa oportunidad. Ya pues vamos a dar lectura a algunos mensajitos, disfrutando de este resumen acá en el Estadio Cementos Progreso. Saludo para, bueno, Byron Villagrán, don Luis Villagrán, Willy Villagrán y Gustavo Villagrán, que están recordando las anécdotas del año 96 en casita, dice por acá el mensaje. También saludos al Chispa Valdés, que está en sintonía del programa, preguntándonos cuánto va a ser el costo de entrada para el próximo partido. Será 30 y 20, 30 quetzales y 20 quetzales para el partido entre Xela y la Universidad. Pero veamos y disfrutemos de este resumen, don Alfredo, porque muy tempraneramente el equipo de Comunicaciones ya tenía jugadores amonestados en el partido. El caso del Camarón Arriaza, y que le dio un golpe fuerte ahí al tico Roberto Aguilar. Y es que era impresionante el ambiente que se vivía. De esa manera es como se disfrutan las finales. Ahí Patterson haciendo la chique, que presionaba para que la pelota se fuera al poste. Ya se había dado otro remate que pegó en el travesaño, pero vean ahí, la presión hace que pase esto y se mantenía ese 0-0 que pues buscaba el equipo de Xelajú Mario Camposeco, que prevaleciera para poder tener esa opción de quedarse con el título. Comunicaciones tomó iniciativa, se fue hacia el frente tratando de llegar, pero se encontró con un grupo de jugadores de ese año 96 integrando el equipo de Xelajú Mario Camposeco, que se pararon bastante bien, que hicieron las cosas tal y como deben de realizarse dentro del campo, buenas intervenciones, bien ordenados, y eso le dificultaba mucho al equipo de Comunicaciones el encontrar ese gol que le diera la tranquilidad. Y un partido que se jugó tácticamente bien por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco, a veces pues fuerza excesiva y las tarjetas que venían también ahí acompañadas de a los jugadores que estaban en su oportunidad dentro del terreno de las acciones, y una de las más claras fue en esta jugada por el sector de la izquierda, y vean hacia dónde se iba la pelota ahí del jugador El Pando Arriola, jugador hondureño, Leonel Bordón, que gana bien línea de fondo, hace el centro y vean dónde pasaba la pelota, y la fiesta en el estadio pues definitivamente era para que la afición de Quetzaltenango
pues lo pudiera vivir, lo pudiera gozar. Y acá tenemos las imágenes del recuerdo, porque a partir de esa época, don Alfredo, el aficionado pues no ha dejado al equipo de Xelajú y la institución ha ido creciendo como tal. Siempre he dicho que un equipo tiene estilo, que una afición también muestra estilo, y el estilo de la afición Super Chiva es la pasión, y lo demostró desde esta temporada cuando el equipo de Xela logra ese campeonato y lo sigue haciendo hasta ahora, pues en el apoyo al equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Algunas de las llegadas importantes por parte del cuadro Super Chivo, Byron Álvarez era el portero de ese partido y vemos cómo evitó que se diera esa anotación. Y acá se quedaba con 10 el equipo de comunicaciones. Roberto Montepeque dejaba a su equipo con 10, irresponsable realmente en la forma que era sobre César Aníbal el Picho Trujillo, que le fracturó la nariz. De hecho, pues él jugó con una venda especial en ese partido. Se quedaba con 10 comunicaciones antes de la finalización del primer tiempo en su oportunidad. Y acá, pues en la grada era donde se vivía realmente la pasión. Desde las 6 de la mañana hubo gente que desde un día antes, pues durmió ahí en las instalaciones del Estadio Cementos Progreso, en las afueras. De hecho, pues llovió un día en antes. En ese entonces era La Pedrera, ¿verdad? La Pedrera. Llovió, aguantaron la lluvia y al final pues vino el premio, porque se dio pues el título para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Muy merecido para toda esa afición que lo ha hecho siempre de esta manera, aguantando las inclemencias del tiempo, apoyando con todo el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, hasta que vino esta jugada ya en el segundo tiempo, donde Comunicaciones se encontraba esa anotación a través de Darwin Quintana, que es Gerardo Miranda, sí, el nieto Miranda que le decían a este jugador, y que estaba dentro del equipo de Comunicaciones. Una media vuelta ahí que deja sin oportunidad a Fernando Patterson de evitar la anotación. Un minuto del segundo tiempo y se empataba la serie, que se había tomado ventaja acá en Quetzaltenango. Un minuto del segundo tiempo también, pero a través de Selvin Rivera Galindo. Y acá pues todo se escribía, el formato de competencia era totalmente diferente. Pues si había empate en la serie, se tenía que definir en tiempos extras, y si en tiempos extras existía el gol y la anotación que se dio de Mariano Crisanto, que de hecho pues ingresaba en el segundo tiempo por Jimmy Vargas, la posibilidad era para el equipo que anotara con gol de oro, don Alfredo, y tal y como se dio la historia en esa oportunidad. Un mensaje dice: feliz aniversario, Michel Ajú, del alma, fuiste, sos y serás por siempre nuestro campeón. Atentamente, la familia Macario en la zona número 7. Otro mensajito que vamos a dar lectura: felicitaciones al glorioso Xelajú MC por sus 72 años. Vamos, Xelajú, queremos otra copa. La curva está loca y quiere verte campeón otra vez. Recuerdos inolvidables que nunca se olvidarán. Gracias por revivir, dice por acá el mensajito. Pues gracias por revivir, que esto nunca se olvidará. Gracias por revivir esos momentos. Atentamente, la familia Alvarado Villagrán. Bueno, pues felicitaciones para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y toda la afición que vivieron ese momento tan especial. José, no cabe duda, están recordando con todo ese partido del 2 de junio del 96. Dice don Víctor Mejía: nos mojamos también por dentro, dice por acá. No podía faltar. Sí, definitivamente. También otro mensajito: felicidades al Club Xelajú por sus 72 aniversarios de parte del Chilpa Valdés y su familia. Ya dimos el precio de las entradas para el próximo miércoles, 20 y 30 quetzales. Esa fue vital, don Alfredo, para irse al tiempo extra. Y esta otra, no se diga, pues ya las últimas instancias del partido, porque acá realmente era como se vivía el partido, y al final Xelajú pudo aguantar muy bien a este equipo de Municipal, que con sus flagrantes estrellas, con su gran inversión, el equipo de Comunicaciones, mejor dicho, que con esa inversión que tenía y lo que se tenía preparado en las afueras del estadio para celebrar un título número 5, porque eran tetracampeones en ese momento. Xela le corta esa seguidilla de títulos al equipo de Comunicaciones. Esta pues la perdonó el árbitro central, una falta ahí del Neco Villavicencio sobre Gerardo Miranda. Esto ya era en tiempo extra. Como se daba la situación, esta fue posibilidad también a través del Chino Castañeda. Y el jugador que ingresa es Eddie García, y va a ver usted a qué ingresó únicamente luego del despeje de Fernando Patterson, porque fue el último jugador el que prolonga la pelota para que le llegue a el Conejo García Rosales. Acá en el despeje, Eddie García tenía segundos de haber ingresado. Pues aquí el Conejo García Rosales trata de cortar la pelota, Gerardo Miranda que la entrega mal, y la posibilidad del Neco Villavicencio para que se vea la posibilidad y la anotación, histórico de Mariano Crisanto, el hondureño. Doble falla por parte de Eddie García en el despeje que usted mencionaba, y cuando venía ya el pase por parte del Neco Villavicencio, él es el que
salta, pero no hace el contacto con la pelota y ahí le quedó el espacio suficiente a Crisanto Mariano Lindes para sacar ese potente disparo y dejar hincado ahí a Byron Álvarez, portero del equipo crema. Buenas noches, saludos al Ente Deportivo, estuvimos presentes en la Pedrera, inolvidable, dice el grito que de ya llegó papá, atentamente Eric de León. Y dice don Víctor, también me recuerdo de una manta de los cremas que decía en la Pedrera jamás, pero ahí sucedió la historia y lo vemos de otro ángulo, la anotación de Mariano Crisanto Meléndez en esta oportunidad. Y recordamos esto porque este martes van a ser homenajeados los campeones del 96 en el Teatro Municipal por motivo del 72 aniversario del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Ese día se cayó la copa, le pasaron el bus encima, pero todo era felicidad. Lente Deportivo dice por acá un mensaje, así que eso fue lo que ocurrió, don Alfredo. Y a continuación vamos a revivir la narración en ese momento de lo que era pues la anotación de Mariano Crisanto Meléndez y los protagonistas que también hablaron al final del partido. García con el número 14 al terreno de juego y al tercer y último cambio del equipo crema. Aquí va el despeje por parte de Fernando Patterson, la pelota que viene picando, ahí la va a recortar, este es Crisanto que levanta sobre González, la jugada le queda a Eddie García que viene con el despeje largo, balón que va buscando la escuadra de la Comunicaciones, tiene con la pelota, el despeje ya para la formación Chiva, pelotazo largo, balón prolongado, se mete Crisanto, jugada peligrosa, viene el remate, gol, Mariano Crisanto, 6 minutos en el primer tiempo extra, a la muerte súbita, el equipo de Xelajú, señoras y señores, es el campeón del fútbol nacional, Xelajú, nuevo campeón del fútbol guatemalteco. Creo que, gracias a Dios, le doy la gracias a Dios, me lo llamaron, esta quería la vida de los Ángeles, por este chumbo, creo que merecido, el equipo ha trabajado para eso, creo que fue un equipo muy, muy compacto, y creo que hoy vinimos a sufrir un poco, porque el equipo de Comunicaciones que en ningún momento puso abajo, pero gracias a Dios las cosas los concedieron. Gran partido, Roberto. Sí, creo que gracias a Dios las cosas salieron bien, y gracias a ellos, todo para esta linda afición. Un trabajo que se realizó durante todo un año, creo que toda esta afición que se sacrificó, que todo el año estaba con nosotros, el triunfo ha educado a ellos. Pues gracias a Dios, creo que méritos a un equipo que no tiene grandes nombres, pero sí tiene muchos hombres dentro de la... Es algo que no se puede decir, algo que sientes en el corazón, este triunfo. Con todo cariño dedicado a este pueblo tan grande de Quetzaltenango, que nos ha apoyado y nos ha ayudado. Un buen trabajo concluye con un título en este momento. Claro que sí, Juan José, un trabajo de estos muchachos, de cuerpo técnico, de todo, de toda la gente de Quetzaltenango. Este es el trabajo que hemos luchado entre casi 2 años en una temporada. Y ahora, con todo mi amor y cariño, para Quetzaltenango, este campeonato nacional. Mandarle un saludo a la afición y a Dios, que es lo más importante. Sin Dios, nada se podría... O sea, esto no podría ser sin Dios. Y no sé, ni palabras tengo para expresarme de este momento. Y creo que este campeonato se lo merece toda esta gente. Indescriptible lo que se vive en este momento aquí en la Gramía. Bueno, yo nunca lo había vivido y estoy emocionado. A veces quiero llorar, reír, no sé. Pero creo que esto es una locura. Gracias a Dios de que sea mi fuerza, ¿no? De buscar la pelota sobrada dentro del área. Eso nos hace prevalecer a nosotros, nos hace engrandecer a cada uno de nosotros, que eso nos da el título de 1995-96 y vamos a seguir trabajando, dedicándonos con humildad, con dedicación, para que siempre la afición de Guatemala se sientan contentos como se sienten ahorita, porque nosotros hemos ganado con un marcador tranquilo, con un marcador donde nosotros nos entregamos por entero para sacar el título, ¿no? Mariano, ¿cómo se da esta jugada? Contándola paso a paso. Bueno, fue una pelota que rechazada de los compañeros. El defensa central de los cremas no la pudo alcanzar. Llegué de atrás y la mandé al fondo de la red, que gracias a Dios pues estamos celebrando esta alegría. ¿Te pegaste con todo, no? No, claro que sí, de verdad. Esos son mis fuertes, así como se lo vuelvo a decir. Y ahí está el resultado. Claro, con eso son 10 juegos sin perder. Mantuvimos una regularidad. Al principio tuvimos un descalabro aquí en esta cancha, un 6-0 contra Municipal.
nos supimos levantar. La junta directiva pensó bien, actuó como profesionales, no botó cabezas ni técnico y siguió en base a esto, siguió la regularidad y gracias a Dios pues, ese campeonato es a base del conjunto que hay entre técnico, directivo y jugadores. Entonces el esfuerzo de ellos, el sacrificio, la voluntad, la disciplina ha dado como es lógico este triunfo. Yo pienso que es muy merecido para los muchachos porque muy pocos de ellos han jugado finales. Muy pocos de ellos habían sido campeón con el Xelajú o ninguno, porque hace 16 años que no eran. Y sobre todo me alegra por esta gran afición que está aquí, que es una afición que sigue al equipo, que lo apoya, que lo ayuda. Entonces yo en lo personal, aparte de que este triunfo se lo dedico a Dios y a la Virgen de los Ángeles, a mi señora y a mis hijos, se lo dedico a esta gran afición del equipo de Xelajú. Bien, ahí está entonces el recuerdo que queda para la historia, don Alfredo. 16 años después Xelajú fue campeón. Luego, un año después, en el 97, inicia nuestro trabajo en labor periodística ya como cronistas deportivos y ahora tenemos ya 18 años, 17 años cumpliremos en el mes de marzo. Nos vamos porque el tiempo se nos terminó. Volvemos el viernes con más.